de enero, te lo contamos en breve en Telefe Noticias. Carolina Píparo asegura que fue víctima de un robo violento por parte de ladrones en moto hoy a la madrugada. La diputada, que hace 10 años sufrió el asalto y muerte de su bebé, denunció el ataque en La Plata, donde estamos en directo con Germán Condotto. Vamos primero a conocer la versión de la diputada Carolina Píparo. Ella lo que dice es que a la 1:30 de la mañana, después de pasar Año Nuevo con su familia, fue hasta la casa de su suegro para dejar a este hombre en un auto que estaba conducido por su marido, un Fiat 500. En ese momento, después de que su marido bajara y acompañara a su papá adentro de la casa, ella es abordada por 6 delincuentes que se movían en 3 motos. En ese momento le quitaron el celular y otras pertenencias, como un bolso que tenía Carolina Píparo adentro del auto. Cuando su marido vuelve al vehículo, ellos deciden ir hasta la comisaría primera a hacer la denuncia. Eso había pasado en 47, entre 15 y 16. Y camino a la comisaría primera, Píparo dice ver a los delincuentes que le habían atacado cuadras atrás. En 21 y 37, después de seguirlos varios metros, atropellan a una moto, una XR350 con 2 ocupantes. Estas 2 personas son expulsadas de la moto, pero el auto no se detiene y la moto quedó enganchada en la parte delantera del vehículo, y así siguieron aproximadamente por 3 cuadras, hasta donde en 21 y 40 la moto se desengancha del auto. Después, el conductor del vehículo, el marido de Carolina Píparo, Juan Ignacio Busali, sigue manejando durante 10 cuadras hasta Plaza Moreno, la plaza principal de acá de La Plata. Se detienen en un primer minuto frente a la catedral, después dan la vuelta a la plaza y terminan deteniéndose definitivamente en un control que estaba frente a la municipalidad. Ahora, ¿qué sucedió en este trayecto, en estos últimos metros, entre el momento en que se desengancha la moto y ellos llegan a la plaza? Van a ver ustedes imágenes de unas motos que están persiguiendo al vehículo de Carolina Píparo. Esto estaba sucediendo en el trayecto que va de 21:40 hasta la Plaza Moreno. Germán. Ahí ustedes ven y escuchan a distintos motoqueros que venían acompañando a la moto que fue arrollada y que están persiguiendo el auto en donde estaba Carolina Píparo, y le están pidiendo que se detengan por todo lo que había pasado antes, Erika. Para poder ubicarnos en el momento del relato, ¿en qué momento se da esta persecución y van grabando los motociclistas, Germán? Como les decía, esto se da desde que se desprende la moto del Fiat 500, que es en 21 y 40, hasta la Plaza Moreno, en 12 y 53. Es un trayecto aproximadamente de 10 cuadras, y todo ese tramo, estos motoqueros lo persiguen al auto de Carolina Píparo, porque el objetivo era que ellos se detuvieran, porque no sabían si a los conductores que venían en la moto anterior los habían matado o no. Se quedaron con la imagen esta de una moto enganchada en la parte delantera del Fiat 500 que sacaba chispas contra el pavimento al ser frotada en ese lugar, y no sabían cuál había sido el resultado de las personas que iban arriba de esos vehículos. Finalmente, el auto se detiene, como les decía, en Plaza Moreno, y ahí van a ver otro video y van a escuchar un testimonio de una mujer que era la encargada de grabar estas imágenes. Se increpa directamente primero a Carolina Píparo, después al secretario de Seguridad local, que también ya estaba en el lugar, y por último al marido de la diputada, que en ese momento todavía estaba al volante. ¿Quién soy? Alguien que te vi cuando arrastrabas la moto. Alguien que vio cuando arrastraban la moto. No sé de qué moto hablas. ¿No sabés de qué moto hablas? No. Sí, yo sí, y vi el chico que quedó tirado en la calle. Bueno, dos tirados en la calle. Ahora atendió el SAME. No, no lo atendió el SAME. Bueno, ahora vemos. ¿Ahora vemos? Asesinos, hijos de puta. Eso es lo que son. Señora, ¿usted lo vio? Yo lo vi. Esos. Yo lo vi. Chocaron dos pibes y lo dejaron tirado en la calle. Yo lo vi. A este hijo de puta. A este hijo de remil puta, lo vi. Le pido que se mantenga. Germán, se supone que la mujer que graba el video es una de las que participa de la persecución. Sí, una mujer que
circulaba habitualmente en moto por la ciudad de La Plata, que no era parte de este grupo dentro de los que están estas dos personas embestidas, pero que vio cómo la moto era arrastrada debajo del Fiat 500. Entonces ahí fue que ella decidió seguir con su vehículo hasta la plaza, hasta el momento en que se detiene el auto, y en ese instante fue cuando grabó este video en donde se escucha justamente su voz detrás del celular, sí, increpando directamente al conductor, al marido de Carolina Píparo, diciéndole: te vi cómo chocaste y cómo arrastrabas la moto durante varias cuadras. Germán, está observando todo esto, Carolina, así que en un ratito vamos a estar en comunicación con ella, en instantes nada más, mientras tratamos de entender todo este relato, por cuanto son como partes de un rompecabezas. Esta señora, esta persona que había grabado la escena del auto teóricamente arrastrando una moto, solamente sabía lo que veía y por eso empieza a grabar un auto que arrastra una moto sin tener conocimiento de que teóricamente antes había existido un robo a la pareja que en ese momento iba en ese vehículo, y por eso los escuchamos increpar de esa manera a Carolina, a su marido y también al secretario de Seguridad de La Plata. Claro, lo que sucede es que, según el relato de Carolina, ellos pensaban que los que estaban circulando en la moto, que de hecho en un momento, según declara Carolina, los encerraron, eran los mismos delincuentes que la habían robado. Pero por palabras de las personas heridas, ellos no tenían nada que ver con el hecho de robo que se había dado cuadras atrás, sino que estaban circulando por ese lugar porque estaban yendo hacia la zona del Abasto para presenciar la ya muy conocida acá quema de muñecos que se da para Año Nuevo en la ciudad de La Plata y alrededores. Ahora, por estos hechos, en este momento señalo esto porque esto puede cambiar de un momento a otro, hay dos causas judiciales. Tenemos una por robo calificado por el uso de arma, por la denuncia de Carolina Píparo, en cuanto a cuando ella llegó a la casa de su suegro, el ataque de los motochorros y el momento en que le sacaron el celular y la cartera, y otra por lesiones culposas, que es justamente por el hecho de haber arrollado a estos dos motociclistas que estaban arriba de una sola moto. Ya seguimos con vos, Germán, gracias. Bueno, vamos a tratar de esclarecer.